purple candy. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Purple candy. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Take my hand, it's lyrical. Candy colors match. Área 7. Y bueno, aquí en un área de Autocaravana que tiene, está bien dotadito, no hace falta de nada. Una ducha buena y unos servicios buenos. Y tal vez no ha sido muy caro, ¿no? Costado 14 euros la autocaravana y dos personas, con luz y todo. Ducha incluida, todo. Así que perfecto. Solo la zona de servicio, como veis, y nada, pues estupendo. Aquí pues 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 45, 50 caravanas, 8 caravanas. Tranquila, gracias a Dios, no ha hecho mucho calor, porque allí hacía un calor terrible anoche, no corría ni gota de aire y estábamos teniendo, bueno, aunque estábamos conectados con la luz y no había problema, se ponía el aire acondicionado, pero bueno, no ha hecho falta, pero sí, sí, ha pegado y ahora mismo está pegando un calor que no veas. ¿Qué pasa? ¿Qué le gusta los ¿qué pasa? Aquí está estando más... Con el desayuno liado. ¿Qué estás haciendo, pan? Por. Escúchame, hoy hay que limpiar el poti y llenar el agua y todo, ¿eh? ¿Tú tienes el hombro bien, Paco? No. Le va a dar sexo. No, no, en serio, ¿eh? Que donde vamos a mi madre, ahora nos vamos después al Barracín y allí no hay nada. Ahí. ¡Hombre, al Barracín! Allí. El pueblo donde estuvo Calleja. Pero que, amigo Calleja, que allí no hay servicio de nada. O sea, que hay que ir para allá llenito de agua, o sea, el, vacío de, el poti vacío. Así que algún rincón que veamos, allí hay que soltarlo. Ay, no. No, espera, ponerse el cuclilla. Bueno. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Purple candy. Thank you.
estamos aquí en el camping Ciudad de Albarracín. Y un camping que está de puta madre. Tiene muy buenas dotaciones. Está muy bien. Y aquí vamos a desayunar. Y lo bueno es que nos hemos encontrado con las vistas de las murallas de Albarracín y el pueblo que está justo debajo. Y la verdad que es una chulada, tiene unas vistas muy muy bonitas. Ahora os voy a poner las imágenes a mis espaldas para que las veáis. Vale, ahí creo que salen ya las murallas, si no están buenas. Y de noche pues lo mismo, de noche son muy bonitas las imágenes. A ver si se ve ahí mejor. Lo que son las murallas y la ciudad de Albarracín. Esto no la lava bien tú. Tú no la sabes eso. ¿Eh? Tú no la sabes. Se lo cuento a mi hermano la primera vez, se me haga. Dice, tú, que yo no la grabo, digo, qué mala intención. Dice, la perdí el reo. Y me estaba meo de risa. Pero no te pongas aguante, que mierdecilla de tu gente. ¿Qué va? Está tan escrupuloso. Con eso no puede. Con mojoncillo de tus niños. Ya sabrito, ay, qué bien. Qué arte tiene. Qué arte. Y lo pronto que lo llenan los niños, ¿eh? Mira, vení para acá, para que veáis. Sí, ayer lo vi nieve, ya lo vi. Agustinito, no. Tienes que aprender, ¿eh? Tienes que darle un relevo a tu padre. Tienes que darle un relevo a tu padre. Del fondo, míralo. ¿Qué? Trae este sistema. A mí me lo dijo Hidalgo. Mira. Y en el poti por detrás, viene ahí. Tiene esto, esta misma. Yo eso nunca lo lavaba, Agustín. Pues no, ¿sí? Sí, lleva ahí una camisa, está, y ya se lava todo. Ahora que vamos a coger, nos vamos a dar una vueltecita por Albarracín Pueblo. Ayuntamiento. Santander, anda. Guapo. Mira la muralla arriba. Y ahora vamos a pasar a un mirador que tiene aquí. Mira qué guapo.
La balconada, ¿viste? La ropa. La pasada. Y subiendo. Por Albarracín. Y si te gusta, le das al like. A la campanita. Ay, qué alegría, qué frescura. Y escuchar ahí el agüita. Y vamos en sombrita y vamos a gusto. Hay que ponerle hilo musical al ambiente. Vamos, Elena. Vamos, Elena, vamos, que no sale en el vídeo, vamos. Vamos, te va a quedar ahí sola. Vamos. Sí, vamos a ir a la piscina. ¿Y qué hacemos? ¿No nos vamos a quedar aquí? Qué guapo. Thank you.
molino de agua. El chiringuito del Agustín y la Coni. Vaya chiringuito que habéis montado aquí. ¿Cuántos años lleváis en esto del autocaravanismo? Lo tenéis aquí bien montado, ¿eh? Vaya experiencia que tenéis, ¿eh? Cuéntalo. Joder. Yo me tengo que hacer la vida. ¿Eh? Y ahora ducha y todo. Anda. Pues todo esto ya está perfecto.